¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos a este video cortito, pero para saber cómo está el ambiente en la Asamblea Nacional. Las bancadas legislativas empiezan a bajarse la camioneta. Preocupa mucho más este ambiente, ya no solamente si la Corte Constitucional aprobaría, sino ahora también la votación de las diferentes bancadas de darse el caso de llegar el juicio político a la Asamblea Nacional. Tenemos todos los detalles. Además, ya sabemos la asambleísta que va a ir a proponer el juicio político. Ahora sí, señoras y señores, empezamos con la información. Si no lo has hecho, dale like, porque si viene un datazo. Así que dale me gusta, suscríbete al canal. No quiero que te pierdas ningún solo detalle de lo que pasa en el Ecuador. Y aquí estoy listo para enviarte toda la información. Tenemos el primer video. La bancada de Izquierda Democrática ya lo ha dejado más que claro. No ha tomado una decisión, se está reuniendo, está hablando, está negociando, está viendo cuánto hay, como dice por acá, ¿no? El videíto del maletín por ahí, en la foto del maletín, color rojo, por supuesto, porque estamos en tendencias, estamos ahorita rompiendo estilos. Ya sabes, por adelante de la mesa, estrechando acuerdos, y por debajo, estrechando y contando los billetes, señoras y señores. Voy a investigar Lazo por mi propia cuenta de ahorros. Ahí lo tenemos. Entonces, bueno, vamos con las palabras de Izquierda Democrática, que tenemos un poco de cada uno. Escuchemos, veamos. Bueno, la bancada de Izquierda Democrática todavía no ha tomado una decisión al respecto. Después de un análisis que lo hagamos internamente, pues tomaremos una decisión definitiva en lo que respecta a la bancada como tal. Nosotros votamos a favor del informe que recomienda el juicio político porque evidentemente aquí se configura la causal 2. El presidente tiene la responsabilidad por omisión y el juicio político no solamente es por acción, sino también por omisión. Mientras el país está clamando por salud, seguridad, empleo, lamentablemente el presidente ha permitido que los recursos de los 18 millones de ecuatorianos se vayan, en este caso, por actos de corrupción en las empresas públicas. Eso lo rechazamos. Ahora, para el juicio político, nosotros no hemos tomado una decisión todavía. Eso lo haremos de manera democrática a la interna de la banca. ¿Pero solo la causal de divisiones o las divisiones internas del partido afectarían a esta decisión que tomen o sería un voto orgánico? Bueno, nosotros tomamos la decisión internamente en la bancada. No hemos tomado consideración lo que diga, en este caso, el Consejo Ejecutivo Nacional, sino más bien una votación a la interna de la banca. ¿De qué dependerá? Bueno, votamos todos juntos a favor de que se dé el juicio político, que se recomienda eso en el Gran Padrino, pero no estamos del todo seguros si eso sea lo mejor. O sea, votamos al inicio que sí, pero luego como que no nos convence. Siguiente, por favor, usted vaya sacando conclusiones, ¿eh? Partido Social Cristiano, el que no faltaba conocer qué rayos estaban pensando, los veía muy calladitos. Por ahí ya escuchábamos a un Pachacuti el mismo discurso de siempre, igual que Izquierda Democrática, pero vamos con el que nos interesaba, Social Cristianos. Veamos. El informe es distinto a un juicio, en la redacción, en la precisión y por supuesto en la preparación. En tal virtud, estamos esperando tener contacto, digamos, con el resto de bancadas para ver si se trabaja un texto en conjunto. Lo que sí le puedo asegurar es que la bancada social cristiana no firmará nada donde no participe y no dará los votos en donde no participe. Hasta el momento no les... que no participe. ¿Ah? ¿Qué significa que no participe? ¿Que no sea interpelante? No, que nosotros no vamos a votar o a respaldar un texto que nos pase a alguien. Nosotros tenemos que construir y por eso nuestras tesis, que están presentes desde el momento en el que la comisión votó el informe, y nosotros fuimos muy claros, por ejemplo, en el tema de causales, posibles delitos, en fin, eso es lo que va a motivar nuestro respaldo. Lo que quiero descartar, evidentemente, es que no vamos a respaldar el pedido aislado de absolutamente nada. ¿Y tú todavía no ves llamado? ¿No están tomándole en cuenta? No, todavía no. Se sigue dialogando respecto de la configuración del texto. Como les digo, es un texto que requiere preparación si queremos que pase el filtro de la Corte Constitucional. Y por eso muchas personas quizás pensaban que era automático. Luego de la votación del informe, el día lunes iba a estar el juicio. No es así. Hay que ser serios en el texto y eso es algo que se dará en los próximos días. No, nadie se imaginaba que el día lunes ya estaba el texto. La gente que está pendiente es muy distinto. Ya, así que no nos venga tampoco acá a querernos sorprender, mi querido Esteban. Pero nos queda algo muy claro, ¿ah? Si ellos no participan, no van a dar los votos, ¿ya? Y que si quiere que tengan los votos,
tiene que armarse un informe nuevo, general, con todas las demás bancadas, a poner nuestras barbas en remojo. Sigamos, siguiente bancada, Pachacuti con Salvador Quispe. Pero serán seguramente los que han venido promoviendo este juicio político desde hace rato los que presenten. Y ahí nosotros vamos a evaluar, vamos a analizar detenidamente, junto con la dirigencia provincial y nacional, más la bancada de asambleístas, y tomaremos una decisión. Yo en este momento no puedo adelantar absolutamente nada. Esta es una decisión que tomaremos junto a las organizaciones, porque es un tema bastante delicado, por decir de alguna manera. Pero ese juicio se presentará el viernes y ya no será con las firmas de Pachacuti. Nosotros no vamos a firmar mientras no haya una decisión colectiva. En eso no hay duda. Ustedes conocen, Pachacuti siempre ha actuado de una manera colectiva, consultando a nuestras bases, y eso es lo que vamos a hacer. Nuestro coordinador nacional nos ha indicado que se convocará para los próximos días a un Consejo Político Nacional en buena hora. Entonces ahí evaluaremos y ahí tomaremos una decisión donde estemos juntos. Ante el Pachacuti somos parte, las distintas provincias, pero también las distintas organizaciones sociales, organizaciones como la CONAIE y otras organizaciones de los trabajadores. Juntos ahí tomaremos la decisión más apropiada en función de lo que necesita el Ecuador. No les... También tendrá que reunirse la CONAIE con Pachacuti y todo esto. Pero bueno, vamos por acá a los detalles. UNES, vamos con UNES ahora. Empiezan a decir que se están bajando la camioneta. Veamos. El asunto no es nuestro, porque nosotros seguimos con lo que le hemos dicho al país, que es que hay que seguir los mecanismos constitucionales y llegar a una salida de la crisis utilizando los mecanismos constitucionales. Que respondan las bancadas que ahora quieren lavarse las manos o bajarse de este momento al país, porque esto no es una cuestión únicamente de legislativo. Se trata de la crisis que vive el país y esa crisis provocada por el presidente, que además de todas sus ausencias en todos los temas, ahora está vinculado o estaría vinculado en un caso de corrupción. Asambleísta, sería muy riesgoso irse solos en este juicio. En lo absoluto. Recuerde lo que pasó recuerda lo que pasó en el tema de la muerte cruzada, por ejemplo, fuimos nosotros. Y en su momento se nos señaló como que buscábamos desestabilizar. Lo mismo está pasando en este momento. Aquí la preocupación es por qué esos grupos políticos que aprueban un informe ahora dicen que ya no quieren juicio político. Porque eran los primeros que reclamaban cuando no estaban en la comisión ocasional y ahora resulta que sí, que les interesa lo que estaba pasando. ¿Por qué son aquellos que mienten con el contenido del informe diciendo que no se ha hablado de ciertos grupos, de ciertas tramas, cuando en el informe constan los nombres que ahora dicen que ellos han descubierto por obra y gracia? De hecho, se ha pedido el levantamiento de la reserva. ¿Por qué no nos preguntamos por qué vino la bitácora de Carón de Led en calidad de reservado? ¿Qué esconden? ¿Quién entra y quién sale del Palacio de Carón de Led? ¿Por qué no les dejaron? ¿Por qué no lo presentan? Está en trabajo, está trabajándose en estos días. Ustedes saben que la Asamblea estos días ha estado en modalidad virtual. Ahora nos encontramos aquí a propósito del 8 de marzo, pero se está trabajando y se va a presentar, porque hay que diferenciar que el informe como tal no es él, no es igual que el juicio político, tiene otros parámetros. ¿Qué cambios se harían a este documento? ¿Están las firmas del PCC ahí? ¿También estarán las firmas del PCC ahí? Al menos el planteamiento nuestro es que no seamos únicamente nosotros, sino que otra bancada más se sume, y eso es importante por lo que he dicho anteriormente, porque asumamos como pleno la responsabilidad de fiscalizar. ¿Tienen ya el respaldo del PCC? Está en conversaciones eso. Sí, buscan el respaldo del PCC mínimo. Mínimo. Partido Social Cristiano se une a esto. Deberían ser todos, ¿no? Sentaditos, esto va y esto no va. ¿Usted qué propone? No, muchas gracias. Si usted no quiere participar, perfecto, váyase de aquí. Pero el resto sí queremos. Mínimo, el Partido Social Cristiano tiene que sumarse. Bueno, por lo tanto, Viviana Veloz ya designada la asambleísta que presentará el juicio político contra el presidente Lasso. Tic-tac, señoras y señores, veamos qué pasa conforme pasen los días. Hasta el día viernes, que Viviana Veloz estará presentando este documento en la Corte Constitucional. Déjale un me gusta a la noticia. Si te llevaste toda la información, te informaste, estuviste ahí esperando esta noticia, dale me gusta, suscríbete al canal que te tengo mucha más información que compartirte. Y también te dejo dos recomendaciones de videos para que sigas informándote. 8:30 de la noche, estamos en vivo como siempre analizando el día a día de la política ecuatoriana. Nos vemos.